Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo hacer que los textos de PowerPoint aparezcan y desaparezcan. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Crear presentaciones a través de PowerPoint es una de las actividades que más realizan las personas que tienen el deber de exponer proyectos. Es posible usar muchas herramientas para añadir efectos a la presentación o poner el texto en movimiento. Si quieres averiguar cómo hacer que los textos se desaparezcan y aparezcan, solo necesitas seguir con nosotros hasta el final de este video para que puedas obtener una información más detallada. La realización de presentaciones depende de su totalidad de nuestra creatividad, ya que se cuenta con múltiples animaciones a las cuales podemos acudir para hacer un trabajo más profesional, puesto que no solo son las que están incluidas dentro, sino también podremos descargar plantillas para poder añadir. El programa trabaja con base a tres compartimientos implícitos dentro de la aplicación. Puede pasar que no sean reconocibles de inmediato, pero en conjunto trabajan para que PowerPoint sea capaz de completar de forma correcta sus actividades. Cuando se hace uso del programa, tenemos la función de editar, permitiendo que se explore la creatividad en cada usuario, además de ir de la mano con el de implementar imágenes, texturas, fotos o contenido multimedia. El tercer aspecto es el poder influir en la presentación por medio de ciertos efectos o animaciones. Dentro de ellas se encuentra el desaparecer y aparecer, tres formas básicas. Ahora bien, para implementar ciertos efectos, lo primero es seleccionar los objetos o textos donde queramos aplicar la transición de la animación. Una vez hayamos hecho esto, se va a desplegar una pestaña la cual nos va a mostrar una gran variedad de animaciones disponibles para nosotros. Cuando ya hayamos elegido la que más nos gusta, se debe oprimir en efectos. Allí de nuevo se va a seleccionar la opción de como un objeto y de forma. Se va a aplicar sin importar el contenido. Ahora bien, todo al mismo tiempo. Esta clase de animaciones hará que los objetos aparezcan al mismo tiempo. En caso de ser párrafos también va a suceder igual. Para implementarlo solo se necesita seleccionar los párrafos a los cuales se quiere aplicar el efecto y pulsar en la pestaña de animación. Escoger de nuevo e ir a la sección de opciones de efecto, seleccionando todo al mismo tiempo. Ahora bien, ¿de qué manera aplicar una animación a mi texto de PowerPoint? Cuando se crea diapositiva, se tiene la posibilidad de agregar diferentes cuadros de texto. Además de imágenes, incluso es posible insertarlas de fondo en la presentación, así dándole un aspecto más personalizado según cubra la necesidad de nuestro proyecto. Es por eso que saber usar las funciones de la plataforma es un requisito muy indispensable. Una de las mejores formas para añadirle efectos especiales a nuestra presentación es haciendo uso de las animaciones, ya que con ellas se podrá implementar a cada letra, cuadro de texto uno por uno e incluso añadiendo imágenes. De este modo, es mucho más fácil que las personas entiendan de forma correcta la presentación y sea más agradable de ver. Teniendo en cuenta que es diferente de qué dispositivo se hace, el procedimiento se debe empezar por seleccionar el efecto desde la pestaña de animación. Una vez se haga esto, se tiene que ir a la opción de efectos. Dentro de esta sección vas a encontrar una gran variedad de animaciones que podemos escoger. Allí puedes elegir la de hacer aparecer el texto o cuadrado de texto. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video y ha sido para nosotros todo un placer poderte explicar cómo hacer que los textos de PowerPoint aparezcan y desaparezcan. Pero si quieres más información como esta, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un like. Hasta la próxima.